exactamente el 18 de febrero del 2012 en horas del mediodía, que un voraz incendio acabó con cientos de negocios en el mercado Comayagüela. Cuando todo transcurría de manera normal, sorprendentemente se escuchó una explosión que inició con la tragedia en el lugar. Desesperación, miedo, impotencia, tristeza y mucho llanto era lo que sentían en ese momento quienes ahí estaban, pues lo que durante años con gran esfuerzo habían construido estaba siendo devorado por las inmensas capas de fuego que minuto a minuto destruían todo lo que alcanzaban. Estamos a pocos días de cumplir 8 años de esa tragedia, que para quienes se la recuerdan es doloroso y de mucha tristeza. Uno no sabía por qué lado correr, dónde estaban sus hijos, los que no estaban con uno, y ver a los vecinos, unos desmayados y sufriendo de una u otra manera, fue un sufrimiento terrible que vivimos. Terrible, realmente terrible, porque como yo, la mayoría de los vendedores tenemos niños. Y una lucha de años en un cubículo de aquí del mercado. Y eso no, al recordarlo, volver a vivir ese momento es terrible. A partir de ese momento, la situación económica cambió para miles de familias que resultaron afectadas, pues las pérdidas fueron millonarias. Para incendio en el mercado Colón, dicho mercado fue arrasado en un 100%. También la Quinta Avenida en un 60 o un 70% y Mercado San Isidro en un 60%, el Álvarez en un 30%, bueno, y todos los vendedores que están afiliados a organizaciones de la calle como el CONAVA, como el Cibeli, fueron cientos de compañeros que también quedaron sus locales en cenizas y bueno, es una fecha inolvidable. Las altas temperaturas que ese día imperaban en el sector fue una de las causas principales para que iniciara lo que hoy todos lamentamos. Teníamos un sol bastante arropador dentro del país y acá en el mercado Colón se sintió un estallido fuerte en el sector de las piñatas. Y ahí, en ese momento, imagínense, fue en el sector de piñatas, es combustible con el fuego y así, y luego los puestos de ropa, calzado, todo eso son materiales combustibles y fueron momentos, no nos dio lugar de sacar absolutamente nada, pero gracias a Dios salvamos nuestras vidas. En ese incendio sí, las pérdidas fueron enormes, pero no se perdieron vidas humanas, que es lo que le podemos agradecer a Dios hoy y siempre. Lamentablemente miles de personas quedaron sin empleo. Bueno, fueron miles de puestos de empleo que desaparecieron de la noche a la mañana y todavía pues estamos cargando con esa situación que, bueno, esperamos que en esta semana el alcalde nos tenga una buena noticia para ya ver si vamos a dar inicio al proyecto de reconstrucción del mercado San Isidro. Desde ese momento a la fecha hemos sido olvidados a tal grado que no tenemos ni salidas en nuestro mercado. Carecemos de clientela porque la gente viene por la calle y no encuentra entradas hacia el mercado. Hemos gestionado en reiteradas ocasiones al alcalde y a todas las autoridades competentes y en realidad no hemos recibido respuesta de ello. Sus ventas poco a poco han ido disminuyendo. Aquí han bajado bastante las ventas, pues porque casi no entra mucha gente, pues porque no hay tantas entradas, necesitamos mucho aquí en el mercado. Es triste porque aquí hemos sufrido agua, fuego y de todo y queremos salir adelante, pero no se puede todavía. Estamos en espera de que ojalá que los ayuden, vean, de parte del gobierno. A pocos días de que llegue esta fecha que envuelve de tristeza y malos recuerdos a los miles de afectados, el llamado es a las autoridades para que por favor recuerden su promesa, pues la tragedia aún no termina. Con
imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez. Para HCH Noticias, Quique Vázquez.